Y un gran saludo para todos, chicos. Bienvenidos. Ah, sí, por fin, después un video de un par de semanas. Bienvenidos a un nuevo video. Así es, como pues ya sabrán por el título del video. Ah, chicos, estoy inaugurando con este video mi primer concurso en YouTube. Así es, chicos. Voy a organizar un torneo de Doom, así como hicieron Ederic y Warzul. Sí, justamente hoy me enteré de que gané el concurso de Warzul, o sea, qué bien, cabrón. Muy contento por eso y muy contento por traerles este video. Así es, chicos, inauguro mi primer concurso en YouTube. Así es. ¿De qué estamos hablando? De un concurso así como, no sé si se acuerdan o bueno, los que participaron sí se acordarán, pero otra gente no sé si lo sabrá. Pero bueno, Ederic, el primer concurso que hizo Ederic del WoW de Navidad. Bueno, algo así va a ser un mapa solo que he estado creando este último tiempo. Yo creo que muchos sabrán que estaba creando un mapa, lo he comentado varias veces en YouTube. Bueno, si no saben, les digo que estaba haciendo un mapa, el cual ya está terminado y está ahí abajito, ahí está el link de este mapa. Pero bueno, primero vamos a decir todas las reglas del concurso. Y bueno, después les dejo para que se descarguen el mapa y el punto text, que también lo tienen que leer, no se olviden. Sí, porque como que nadie le da mucho importancia al punto text. Pero no se olviden de leerlo tampoco. Y bueno, así es, estoy inaugurando mi primer concurso. Hoy justo, no, hoy es sábado por la noche. Bueno, no sé cuándo estés viendo esto, pero hoy es sábado por la noche. Así que mañana domingo, espero que mucha gente, justo así, qué conveniente que lo suba para un domingo este video, qué conveniente. Espero que mucha gente se anime a participar, ya que, repito, solamente un mapa. Bueno, ahorita voy a meterme con todo eso. Es solamente un mapa, no perderá mucho tiempo, así que espero que mucha gente se anime a participar. Y bueno, ya saben, bueno, primero que nada, su gameplay, que seguramente será una parte para aquellos que ya tengan activada su cuenta de más de 15 minutos, pero es posible también que venga otro usuario y diga, ah, yo quiero participar y no tienen la posibilidad de subir videos de más de 15 minutos. Bueno, en ese caso, solamente, si les llega más de una parte, solamente tienen que poner la primera parte de su gameplay aquí abajo. Ahí como respuesta. No, en la descripción no, no se confundan, que le dije aquí abajo como que fue la descripción, no. Abajo, ¿dónde están las respuestas de video? Y tienen que mandarme su respuesta en video y yo la tengo que aceptar. Obviamente la aceptaré, no se voy a hacer tan mamón de no aceptar, ¿verdad? Bueno, mierdas. ¿Qué más le quiero decir? Que, pues, bueno, eso, que tienen que poner su gameplay aquí abajo en como respuesta a este video. Obviamente, la primera parte, sí. Bueno, yo creo que la mayoría de llevar solamente una parte, los que tienen activada su cuenta para sus videos más de 15 minutos. Casi 4 minutos, lol, vamos un chingo. Bueno, eso. Por un lado, por otro lado, bueno, las reglas, ya saben. Para aquellos que ya hayan participado en anteriores concursos, como el de Derek o el de Warzul, ya saben que no se puede cortar el video. Eso sí, siempre hay, digamos, casos extremos. Por ejemplo, tú estás grabando así lo más bien y después, no sé, te llaman y tienes que salir de urgencia o algo así. Bueno, eso se justifica. Si tienen que salir o así, por ejemplo, salir de urgencia, lo están llamando y bueno, tienen que salir y cortar la grabación. Pero, o sea, me explico, ¿no? Que no se haga una costumbre, o sea, cortas cada 5 minutos. No, eso ya no cuenta, ¿eh? Si cortan, no sé, una vez cada tanto, uy, me están llamando, tengo que cortar fuerzas, bueno, ahí sí voy a tener consideración. Pero ya saben, tampoco es el extremo de cortar cada 5 minutos. Igualmente les digo, si no cortan ninguna vez, es lo ideal. Bueno, eso por un lado. Obviamente tiene que ser la primera vez que juegues el mapa. No puedes jugarlo previamente y después participar en el concurso, ¿no?
Bueno, si vieron anteriores videos de Eric y de Warzul, ya sabrán que cualquiera, o sea, puede hacer trampa y total piensa, ah, que vas a ver este güey que lo jugué antes. Se va a notar, se va a notar, chicos, si juegan posteriormente el mapa antes de grabarlo, tiene que ser la primera vez que lo juegues, se va a notar, yo me voy a dar cuenta. Así que no hagan trampa. Eso es lo mejor, no hacer trampa y si ganan, pues muy bien y ganan justamente. Así debe ser. Así que no hagan trampa. Y bueno, ¿qué más hay que decir? En cuanto a la puntuación, ¿qué puedo decir de la puntuación? Hace un rato le estaba comentando a Ederic, después tuvo que salir. Bueno, le estaba comentando que voy a tener mucho, mucho en cuenta la jugabilidad. Así que chicos, pónganse las pilas y traten de ser lo mejor posible que puedan. Lo mejor posible que puedan. LOL, la nueva palabra. LOL. Hagan lo mejor posible para jugar. O sea, ¿qué les puedo decir? El mapa no es muy difícil. Bueno, seguramente pensarán, ah, tú eres el creador, por eso dices que no es difícil. No, el mapa no está difícil. De hecho, yo me lo pasé sin perder ni siquiera una sola vez. Y me lo pasé en cuanto era 20. 3 minutos creo, o 22, no me acuerdo. Bueno, por ahí. Pero obviamente yo como soy el creador, puedo decir que es fácil, porque ya me sé los secretos, ya me sé todo esto y todo. Ya me sé dónde están los enemigos y si tengo que dar munición en tal parte. Bueno, eso ya me lo sé. Es entendible que a ustedes les lleve un poco más de tiempo. No es por decir que son lentos, nada que ver. Es porque, como ya saben, el creador del mapa, cuando lo testea, siempre lo hace bien pinche rápido y después, cuando lo juega otra persona, normalmente le lleva un poco más de tiempo. Ya saben, no es por decir que son lentos. Pero bueno. El mapa no les va a llevar mucho tiempo. A diferencia de los concursos que hizo Ederic, sobre todo su concurso de exterminio, que sí llevó varias horas grabar todos los mapas, ya que era más de uno. E incluso el mapa de Navidad, que era un solo mapa, pero llevaba un chingo de tiempo. Estuve como casi 3 horas creo para grabar ese mapa. Este nada que ver, chicos, nada que ver. Es un mapa, bueno, no sé si tan rápido, o sea, no lo completas en 10 minutos, pero como mucho yo creo que 35 minutos. Yo creo que ya todo el mundo va a terminar el mapa, por más que sea la primera vez que lo juegue. Yo creo que LOL, qué carajo, se cortó la grabación, qué pedo. LOL. Y eso que estoy usando la webcam y aún así se corta la grabación. Ay, ay, ay. Bueno, les decía, a ver, ¿qué les estaba diciendo? Ya me olvidé, cabrón, no mames, este pinche corte. Sí, les decía, lo del tiempo del mapa. Espero que mucha gente se anime a participar, ya que no es un mapa largo. Repito, como mucho, 35 minutos, ya, es mucho. 40, como, uff, eso sería un chingo, ya. Y el tiempo también voy a tener en cuenta, lo voy a tener en cuenta porque he notado en el concurso de exterminio, bueno, ahí calificó Ederi, ¿no? Pero yo he notado que, por ejemplo, Skullcode había tardado mucho más que yo. No digo Skullcode que seas un, no seas justo ganador, obviamente eres un justo ganador del lugar de exterminio, pero tú tardaste muchísimo más que yo en completar ese WAD y Ederi no tomó en cuenta eso. Pero bueno, yo sí voy a tomar en cuenta el tiempo. O sea, como que no me parece justo que alguien, no sé, por ejemplo, no sé, Ederi termina el mapa en media hora y no sé, viene, por dar un ejemplo, Jordi y lo completa en una hora y, o sea, no es justo. O sea, uno que tarda un chingo a uno que tarda poco y en jugabilidad, supongamos que fuera más o menos bien. Ahí voy a tener más consideración por Ederi, que lo hizo más rápido que por Jordi. Por dar un ejemplo, ¿no? Obviamente, no estoy hablando en serio. Así que voy a tener en cuenta el tiempo. Igualmente, ya saben, lo que voy a tener más en cuenta es la jugabilidad, el porcentaje final. Y bueno, todo eso. Sobre todo la jugabilidad. Jueguen bien, así es. Y si pues no se manejan muy bien con el Doom, practiquen. Practiquen antes de entrar a jugar el mapa. Porque voy a tener mucho en cuenta en la jugabilidad. Así que luego pensé que me estaban llamando. Así que, pues chicos, den lo mejor de sí. Ya les digo, si, o sea, no juegan muy bien y aún así quieren participar
no tienen tiempo de entrenar ni nada, o sea, practican un poco, bueno, ya, mala suerte, entren y anímense a participar, que es lo que más importa, no importa si no ganan. Bueno, LOL, digo eso y seguramente ustedes piensan, ah, lo ganar es lo único que quiero. Bueno, para mí, lo más importante es que lo disfruten, porque el mapa ya está 100% listo, obviamente. Está muy bueno, realmente, ¿qué puedo decir? No es por decir, ah, es mi mapa, digo que está bueno por eso. No, al menos desde mi punto de vista ha quedado muy, muy bueno. No tiene ni comparación, no sé si conocerán, no sé si todos lo conocen, el mapa de Regresando a la Base, el primer mapa que hice. No tiene ni comparación con este mapa, es una cagada, realmente, una cagada. Sí, insulto a mi propio mapa, es una cagada el mapa de Regresando a la Base comparado con este que hice. Que se llama La Aldea. Sí, se llama La Aldea, el Don. No sé por qué me río el nombre, eso qué pedo. Bueno, ese. Como digo, no tiene ni comparación el mapa, está muchísimo mejor este. Así que, pues, más que ganar el concurso, yo creo que lo disfruten. Disfrútenlo, eso. Digamos, es lo mejor de participar, disfrutar y divertirse. Más allá de también querer ganar, obviamente todos queremos ganar. Pero bueno, repito, disfruten mucho el mapa, que al menos de mi parecer ha quedado muy bueno. Y el decorado, yo al menos de un punto de vista creo que está bastante decente. Ya quiero ver la opinión de otros mappers como Ederi, Skullcall, Warzul también. Warzul, quiero que participes. Y bueno, los de siempre, los humanos de siempre, Monster Kondo, Ederi, Skullcall, espero que todos puedan participar. Y si otra gente que no conozco mucho y es la primera vez que ves uno de mis videos y te animas a participar, bienvenido sea, cabrón. Bienvenido. Así que todo el mundo está invitado a participar, a inscribirse. Lo que más quiero es que mucha gente participe. Por ejemplo, no sé, tú no tienes mucho tiempo de grabar y no sé, y por alguna razón no puedes entrar. Les digo. No lleva mucho tiempo el mapa. Como mucho ya dije, 40 minutos es una exageración. Pero bueno, supongamos que alguien lleve eso. Igual no es mucho. Al menos yo estoy comparando obviamente con los concursos de Derry y Warzul, que sí llevan bastante más tiempo. Por eso que digo que este va a llevar poco. Pero a lo mejor para alguien 40 minutos, oh, es un chingo. Así que, al menos de mi punto de vista, no es mucho tiempo el que se pierde. Así que, anímese a participar. Ahí abajito está el mapa. Y bueno, chicos. Ya sé, estás teniendo un poco esto. Va 5 minutos desde que corté y más lo otro. Ay, no sé, debe ir más de 10 minutos. Ya perdí la cuenta. Y bueno, chicos, anímense a participar, ya saben. La primera vez que tienes es la primera vez que juegues el mapa. Trata de no cortar, si es posible. Repito, si por alguna razón tienes que salir o te están llamando o algo de urgencia. Bueno. Ahí sí, tendrás que a fuerzas que cortar. Pero traten de no hacerlo, a eso me refiero. ¿Qué más? ¿Qué más queda por decir? La puntuación, voy a ser justo, obviamente. No va a haber ningún tipo de cosa rara ni trampa en el puntaje, no. Voy a ser justo con todos. Así que, pues, creo que eso viene siendo todo. Lo voy dejando con el concurso. Y bueno, cada quien que quiera participar me pone aquí en la caja de comentarios que, oye, yo quiero participar, me quiero inscribir, ¿cómo hago para participar? Muy simple, juega mi mapa, LOL. Juega el mapa y lo dejas en respuesta a este video. Recuerda, si te lleva más de una parte porque, no sé, no tienes activada la cuenta más de 15 minutos, solamente tienes que subir la primera parte de tu gameplay. Aquí como respuesta a este video, obviamente. Y bueno, yo iré viendo todos los videos de sus gameplays y ahí los iré calificando. Algo muy importante que les quiero decir del mapa. Traten de no perder. Las muertes, no es por mamón, pero repito, no es un mapa muy complicado, así que traten de hacer lo posible por jugar bien. Obviamente, si no pueden, no pueden, ya, mala suerte. Pero traten, hagan lo posible de jugar lo mejor que puedan. Las muertes van a bajar, no sé, ahorita no lo decido cuántos puntos van a bajar, pero va a bajar una buena cantidad de puntos, porque al menos bueno, yo soy el creador, ¿no? Pero yo lo he pasado sin perder ni una sola vez,
Pero igualmente creo que ustedes también pueden pasarlo sin perder ni una vez. Es posible, obviamente. En dificultad, bueno, todo esto también lo puse en el punto text. Así que está aclarado en todos lados. En dificultad del mapa le doy un 5, como mucho. Ah, mierda, me están hablando. Ah, LOL, sí, si no se corta la grabación, me están hablando. LOL, ¿qué puedo con eso, no? Bueno, les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, LOL. Le digo, les estaba diciendo y después, ¿qué les estaba diciendo? Ah, what the fuck, amigo. Ah, les decía del mapa. Que no es muy difícil, ya saben. Al menos desde mi punto de vista no está tan difícil. Espero que a todos le vaya más o menos bien. Para mí la puntuación final va a ser muy ajustada. Así es, porque el mapa, como digo, repito ya muchas veces, parece un loro, cabrón, doy. El mapa no está muy difícil y al menos lo que quiero creer que a todos le va a ir más o menos bien. Y creo que va a ser una puntuación muy ajustada, va a ser muy reñido el final. Eso va a ser interesante. Todos, obviamente todos tienen posibilidades de ganar. Espero que gane el mejor y póngale la mejor ganas. La mejor de las ganas para jugar el mapa y disfrútenlo, sobre todo, porque aparte de tener la cabeza, ah, esto es un concurso, quiero ganar, aparte de eso, yo les diría, disfruten el mapa, porque está para eso, para disfrutarlo, obviamente, ¿no? Para el concurso, y bueno, eso también, pero para mí lo principal es disfrutar el mapa y que se diviertan, ya saben. Y bueno, ¿qué más les decía? La munición. Bueno, ahora vamos con respecto al mapa, ¿no? También puse sobre esto en el punto text del mapa. Léanlo, no sean mamones, lean el punto text. Creo que mucha gente no lo lee, o al menos lo que pienso yo. Así que lean el punto text. Sí, como que, o sea, tienes el WAD y no le das mucha importancia al punto text. Al menos eso es lo que creo que piensa mucha gente, pero no, espero estar equivocado. Y lean el punto text que lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Para jugar el mapa, usen Skulltag. Lo he probado con Sandronum, que últimamente lo estoy usando mucho para jugar online y todo eso. Lo otro con Sandronum no anda, no funciona. Al menos a mí no me funciona con Sandronum, no sé por qué. Desde que le agregué unos enemigos nuevos, me saltaba error cada vez que lo ejecutaba con Sandronum, así que al menos a mí no me funciona, no sé si a otro le funcionará. Por ejemplo, Skullcot, el otro día fue muy raro porque a él sí le funcionaba lo más bien con Sandronum, así que sí, muy raro, no sé qué tiene mi PC de LOL. Pero bueno, yo les recomendaría usar Skulltag o el que le sirva. Si le sirve con Sandronum, graben con Sandronum. Si sirve Skulltag, graben con Skulltag. Si usan GZ-Doom, Z-Doom y les funciona bien el mapa, pues chicos, graben con eso. Graben que lo que le funcione bien y que lo que mejor les venga. Igualmente, yo creo que es, digamos, por nada poner esto, digamos, al pedo, cabrón, poner esto, pero supongo que todo el mundo lo debe tener, al menos los numeros y pues, los que me sigan con mis videos, supongo que lo deben tener. Aquí abajito, por las moscas, pero supongo que está de más, pondré el link de Skulltag para que se lo puedan descargar y jugar mi mapa. Sí, repito, ¿quién no va a tener Skulltag a estas alturas, no? Bueno, al menos los números, cabrón, porque ¿cuánta gente debe haber todavía que no juega Doom y no tiene Skulltag? Bueno, ya eso me estoy metiendo en otro tema. Y bueno, ¿qué más queda por decir? Lean el punto test. Le he creado una historia incluso al mapa, así que leanla. También hice un pequeño análisis. En fin, vean todo, chicos. Jueguen el mapa, jueguen lo mejor que puedan, ya les digo, voy a tener en cuenta mucho la jugabilidad. Repito, no es por mamón, pero como es un mapa fácil, espero que a todo el mundo le vaya más o menos bien. ¿Y qué más le puedo decir sobre el mapa? La munición, al principio puede parecer un poco ajustada, y llegando a la mitad más o menos del mapa, cuando entras a una especie de montaña o algo así, lo creo que estoy spoileando sobre el mapa, pero nada, no, no creo. Además, en el punto text puse algo sobre esto, así que nada, no se spoilea nada, al menos eso creo. Bueno, cuando empecé a entrar en una especie de montaña, ahí parece como que está muy justa la munición, pero después, la verdad que está de sobra, la munición alcanza muy bien después.
Y bueno, esto también lo puse en .tex por si algo se me olvida. También puse una motosierra en la aldea para que, no sé, como último recurso, por ejemplo, se le gasta la munición o, no sé, quieren matar demonios, o sea, ya saben, los Pink Demon o espectros, quieren matar con motosierra para ahorrar. Hay una motosierra disponible en el mapa, por último recurso, ¿no? Así que, pues, creo que no van a tener problemas con eso. HP. El HP está muy reducido. Está muy reducido la cantidad de botiquines que hay en el mapa. Esto también se lo conté a Derry y lo puse en el punto text. LOL, parece que estoy diciendo todo yo y no van a leer después el punto text. No, pero no. O sea, hay cosas en el punto text que ahorita no estoy diciendo, así que léanlo. Nada más se pierden cuánto, 1 minuto leyéndolo, 2 minutos, como mucho. Así que, léanlo, no pierden nada. Está totalmente permitido, de hecho es prácticamente obligatorio, saltar, bueno, agacharse no sé si sea obligatorio, ay, ya ni me acuerdo, LOL. Y eso que hace poquito, ayer creo, hace poquito, LOL. Ayer lo testé al mapa y ya ni me acuerdo. ¿Qué pedo conmigo? ¿Cómo se llama? Agacharse. Repito, no me acuerdo si era obligatorio, creo que no. Pero saltar sí va a ser obligatorio. Hay varias partes, bueno, no sé si varias partes, pero la parte de la montaña, ahí tienes que saltar a huevo. Si no, no vas a poder pasar esa parte. Así que si no tienen configurado el botón de saltar y agacharse, configúrenlo. Configúrenlo porque lo van a necesitar y van a necesitar a huevo. Porque va a ser necesario que brinquen en, sobre todo un sector, no me acuerdo si habrá otro sector, pero creo que ese es el que más importa, el sector de la montaña, y tienen que brincar sí o sí, si no, no van a poder pasar, a menos que pongan truco, ¿no? Pero eso no está permitido. Bueno, ¿de qué les dice el HP? Que está muy reducida, así que cuiden mucho el HP. Ah, what the fuck, otra vez se cortó la grabación, ¿qué? O sea, what the fuck, estoy usando la webcam y aún así se corta, ¿qué? Ah, ya no sé qué pasa, cabrón. Ya no sé qué pasa. Ay, ay, ay. Bueno, les decía. ¿Qué les decía? Ah, el HP. Les estaba diciendo que está muy reducido, así que cuídenla mucho. Cuiden mucho el HP, chicos. A menos que consigan un secreto, el cual está escondido, pero tampoco voy a exagerar, no está tanto. Hay un secreto donde hay una Soulspear, la cual le va a ayudar de mucho en cuanto a HP. Va a ser muy importante que la consigan. Así que si consiguen eso, como que ya están medio salvados de HP. No 100%, pero están medio. Están muy bien. Estarían muy bien con tema HP si llegan a conseguir esa Soulspear, que es un secreto. Y bueno, y si no, si creen que nada, no lo voy a conseguir, debe estar muy escondido. Repito, no está tan escondido tampoco ese secreto. Está bien como secreto, pero tampoco voy a exagerar, tampoco está súper escondido. Pero si crees que no lo puedes encontrar, pues entonces cuida mucho el HP. Porque hay pocos botiquines. Y, ¿qué más, chicos? ¿A qué les iba a decir? Ah, los secretos. En total hay, no sé si debería decir esto, pero, o bueno, así lo voy a decir. De todos modos, cuando vean la opción de automapa, lo van a ver. Hay 5 secretitos en el mapa. 5 secretos, los cuales 4 están muy bien escondidos. Hay uno que como que no me cerró mucho la idea de que están bien escondidos, pero bueno, igual se puede considerar como secreto, o sea, no está fail, al menos en mi punto de vista, ¿no? Después juega Derry y gana, secreto fail. Y bueno, hay 5 secretos. Hay uno que está, al menos en mi punto de vista, está muy, muy escondido, chicos, así que busquen bien. Encima, justo LOL, mi lado troll, ¿no? Está justo el mapa computarizado en ese secreto oculto. Qué mamón soy, cabrón. Bueno, no tanto, tampoco por eso, cabrón, voy a ser tan mamón. Pero en el secreto que está muy, muy oculto, está el mapa computarizado. Van a poder encontrar el mapa computarizado. Así que busquen, busquen muy bien, revisen todo, y yo creo que podrán sacar provecho de los secretos. Van a encontrarlos. Así que les deseo mucha suerte. Los secretos tienen cosas útiles, o al menos la mayoría de ellos. Se podría decir que hay uno que más o menos no me convenció mucho lo que le puse. Pero bueno, ahí quedó. Se puede decir que 4 secretos de los 5 tienen cosas muy útiles. Así que bueno, chicos, creo que ya va siendo todo esto. Uy, LOL, está en un chingo el video. Llevan como, no sé, como 20 minutos de venir. Bueno,
Así que les deseo muchísima suerte a todos. Igualmente, ya les digo, lean el punto text por si me olvido alguna cosa. Y bueno, simplemente muchísima suerte a todos los que participen. Anímense a participar. Espero que mucha gente entre. Es lo que más quiero. Ah, y última cosa que me estoy olvidando. Por fin, bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no?, con el video ni con el concurso. Pero, bueno, lo voy a comentar. Por fin pude subir la versión nueva de Necropia. Así es, ¿se acuerdan de ese último video que subí así presentándome yo personalmente para dar avisos? Bueno, en ese video que se llama Video Informativo sobre las versiones de Necropia, algo así. Y si no, buscan el primer mapa de la guía de Necropia que tengo. Ahí está como respuesta en ese video. Bueno, en ese video puse el link de la nueva versión de Necropia, la que hice la guía. Si veían la guía, sabrán, y si no, pues no sé. Así que los que les interese eso, ya saben, no tiene nada que ver con este video, ¿no? Pero les digo, lo que les interese tener la nueva versión de Necropia, o al menos la última que tengo yo, no sé si ahora salió otra nueva. What the fuck, se volvió a cortar la... Esto no me lo creo, cabrón. ¿Por qué? Encima ya es muy raro que se corte una vez, porque, o sea, estoy usando webcam. No sé por qué chingado se corta. What the fuck, se cortó otra vez, cabrón. Qué suerte la mía, ¿no? LOL. Oh, cabrón, qué raro. Y eso que estoy usando webcam, o sea, qué pedo, ¿por qué se corta? No entiendo. Bueno. Ah, ¿qué le estaba diciendo? ¿Por qué se corta tan seguido, cabrón? Encima me olvido lo que le estaba diciendo. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, lo de la versión de Necropia. Bueno, igualmente creo que ya dije todo, que en el video ese, si no lo encuentran, pues ya saben, busquen Necropia 2010, mapa 1, de la primera parte de mi guía. Ahí está en la respuesta de ese video, está el video donde informo sobre lo que pasó con la versión de Necropia, que al final estaba usando la vieja y no sé qué. Bueno, todo eso lo expliqué en ese video igual. En ese video está... actualizar al menos la que tengo yo, ¿no? No sé si ahora salió otra, creo que no, igualmente. Bueno, es la última versión que tengo yo, la versión que usé en la guía. Bueno, ahí lo puse en la descripción de ese video. Por fin, cabrón, por fin lo puse. Así que a los que le interese, pues está en ese video. Búsquenlo como... ¿cómo es que se llamaba? Aviso sobre las versiones de Necropia con función con el link, algo así era. Bueno, si no lo buscan en mis videos y ya lo encuentran, no tienen ningún problema. Bueno, eso con respecto a eso que no tiene nada que ver con este video, pero bueno, igual lo quise, no, lo quise remarcar. Y bueno, chicos, creo que ya lo del concurso dije todo. Si tienen alguna duda, ya saben, me preguntan. El puntaje, después voy a ver cómo califico a todos los jugadores. Ya saben, lo más importante va a ser cómo jueguen, el porcentaje final. Y que se diviertan, obviamente para ustedes la diversión va a ser también un factor muy positivo. Y después voy a ver cómo armo el porcentaje, el puntaje final para todos. Por ejemplo, no sé, matar a un Pain Elemental con Roque te da puntos extra. Me acuerdo que eso hacía Derek en su primer concurso de Navidad. Bueno, después voy a ir agregando cosas así cuando a medida que vayan subiendo los videos. Así que chicos, esto ha sido todo. ¡Wow! ¿Cómo se extendió el video, cabrón? En la descripción, ya sabes, dejo el mapa. Que obviamente, recuerda, tiene que ser la primera que lo juegues. Si ya lo vas a jugar, ponte a grabar la parte del concurso. No hagan trampa. Pongo el mapa, el punto text, que léanlo, no se olviden de leerlo. Y pongo también, esto está de más, pero pondré... el link para descargarse Skulltag. Ya saben, entra a Skulltag, lo descargan para Windows o para lo que tengan y ya se lo instalan y listo. Y después ejecutan mi mapa con ese port. Y bueno, dejo todo eso en la descripción. Ustedes, a medida que vayan subiendo sus videos, ya saben, dejarme respuesta a este video, obviamente la primera parte. Y si nada más es una parte, pues nada más pone ese video. Y bueno, muchísima suerte a todos y ojalá mucha gente participe. ¿Qué puedo decir? Pues ahora sí, ha sido todo y espero volver pronto con alguna parte de mis guías. Y, última cosa, última cosa. Voy a dar, pensaba dar una semana. Estaba hablando con Ederi hace rato y pensaba dar una semana para que la gente se inscriba a este concurso. Pero como
No sé, como que es mucho una semana. Después voy a ver si tengo muchos participantes. No sé, en 3 o 4 días voy a cortar el plazo. Pero no sé, voy a dar como tiempo máximo una semana o 5 días. Después voy a ver, después se va a ver. Pero tienen más o menos, chicos, les puedo decir, entre 5 y una semana, entre 5 días y una semana para inscribirse al concurso. Así que, pues, anímense. Y para subir su gameplay, también empezaba a dar 2 semanas, me dijo. Pero hablé con él y dijo, como que es mucho 2 semanas para un simple mapa, que es en un rato nomás. Yo creo que en un domingo lo pueden grabar. Así que después voy a ver también si doy nada más una semana o 10 días, no sé. Después voy a checar eso. Después voy, a medida que vayan subiendo los gameplays, voy a poner el tiempo límite para subir todos los gameplays de todos los participantes. Y voy a dar un tiempo límite, ¿no? Porque si no después, no sé, alguien participa y no lo va a dejar. No, esto no creo que pase, ¿no? No puede dejar el mapa a medias, cabrón. Es un ratito nomás. Esto no, dudo mucho que pase, así que lo estoy diciendo de más, creo. De dejar el mapa a medias. Pero nada, no, bueno, imposible no es. Pero va a ser muy difícil. Es un ratito nomás que pierden grabando. Y nada más es un mapa, no son muchos. Así que, pues eso así todo. Así que espero volver cuando vuelva. Volver con mis guías, ya les digo. Y pues participen y después se sabrá quién es el ganador. Ahora sí, hasta otro chicos. Espero que mucha gente se anime a participar y nos veremos en otro video. Hasta la próxima y ya saben, anímense a participar. Adiós.